Toca bailar, hermano. El baile aún no ha terminado. Tu favorito, supongo. Justo a tiempo, Ida. No estoy de humor para torturas. Y sí. Gracias. ¿Sabes? Estos monjes tarados me lo quitaron todo. ¿Incluso el ámbar? No. Lo escondí antes de que me atraparan. Pues guíanos. Un placer. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero arrastrado por la furia y el pecado, y acógelo en el paraíso y en tu seno inmaculado. Oh, Señor. Son muchos y nos están buscando. Vamos por arriba, ¿vale? Entendido. Arriba, Luis. Arriba y listo. Coge el ámbar. Nos vemos luego. ¡No! Espera, ¿cómo voy a dejar a una dama? Nos vemos en la iglesia. Y que no sea un funeral, ¿eh? De septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente.
Si pudiera olvidar lo que pasó, el dolor, solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Debe serlo. Así que dime, Yankee, ¿qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno, entonces será un día como otro cualquiera. Pues creo que es aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. Sí. Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche. No sea que nos vayan a multar. Pues vaya ayuda. Control, responde. Luis tiene el ámbar, lo escondió y va a recuperarlo. Control, ¿me oyes? Te oigo. Habla. Tuvimos ciertos inconvenientes. ¿Y? ¿Qué vas a hacer? Luis va de camino a la iglesia. Sigo todos sus pasos. Muy bien. Pues entonces date prisa. Vale. Voy a confirmar mi ruta. Veré el área desde arriba. El ámbar. Lo demás no importa. Debo llegar ahí. Ve por arriba. Tienes los medios. Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Voy a encontrarme con Luis donde acordamos. Veo mucho movimiento de los iluminados. No te confíes. Vale, corto. ¡Eh! ¡Contesta! ¡Necesito apoyo! ¡Te oigo! ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Mi misión es recuperar el ámbar. Un objeto de mal augurio. ¿Qué ha
atrocidades se cometerán en su nombre. ¿Y quién pagará el precio? Porque en este mundo siempre paga alguien. Y mejor no saber quién. Antes pensaba así. Estaba convencida. Hasta que esa noche en Raccoon City lo cambió todo. Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguilucho, está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Lee, ¿por qué no me sorprende? Gracias por entretener al público. A ver si encontramos otro camino a la iglesia. Plantada otra vez. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Empieza a rezar! ¡A por él! Será una broma. Creo que va a necesitar ayuda. ¡Hemos cerrado! ¡Cógelo! ¡No dejan de venir! Tranquilo, Leo. La primera es gratis. No me hagas esperar, Luis. Un sitio peculiar para el negocio, forastero. Sí, y mira cómo me va. Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar.
Muy listo, señor. Oye, ¿tienes tabaco? Es malo para la salud. Oh, bueno, ¿puedes desatarme? No. ¡Joder! ¡Otra vez él! ¿Quién eres? ¡No te muevas! Recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. ¡Joder! ¡Eh! ¡Para ya! Yankee, ¿te llamas? Leon. No eres muy locuaz. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo elegimos mal lugar de vacaciones. ¡Ven! ¡Para ya! Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez, ¿eh? Diría que has venido a buscar a alguien. Veamos, ¿será una pequeña señorita? ¿La has visto? Habla. Ahora. Vale. Les oí hablar de mover a una señorita. ¿Moverla? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego los vi arrastrando a alguien a la iglesia. ¡Mierda! ¡Oh! ¿Contigo de cuerda? ¡Ni pensando! ¿A dónde vas? Nos vemos, amigo. Mierda, me lo quitaron todo. Aquí, forastero. ¿Quién es ese? Vamos a hacer negocios, ¿eh? Tu sangre.
¿En mi sangre? A por ellos, Leon. Tú también, ¿eh? ¿Día? Wesker, ¿a qué debo el placer? Déjate de tonterías, Ada. Busca a Luis. Tráeme el ámbar. Gracias por el alojamiento. ¿Te quedas? ¿De refuerzo? No soy tu niñera. Recuerda que eres la solución, no el problema. No pienso aceptar tu incompetencia. No me amenaces, Wesker. Haz el trabajo. Ya te llamaré. Come on.
Recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. Al alma, te unirás a nuestro culto. Compartirás mi sagrada bendición por siempre. Casi me hace papilla. Vale, vamos a esa iglesia. No te muevas. Duerme bien. Ashley Graham, ¿estás aquí? ¡No me toques! ¡Para! ¡Ojo con eso! Me llamo Leon. Me envía el presidente. Pues muy bien. Es peligroso salir. Tienes que escucharme. ¿Qué es eso? Esa gente. Perseguidles. Los corderitos escapan. Perseguidles. Otorgadles su... salvación.
te diga. Tu padre confía en mí y tú deberías hacerlo. Te llevaré a casa. Vale. Vale, Leon. Vale, salgamos ya de aquí. Vale. Ni hablar. Tranquila, salta. Confía en mí. Encontrado a tu señorita. La señorita se llama Ashley. ¿Y tú eres? Me llamo Luis. Encantado. Bien, ya tenemos nombres. Y ahora, ¿quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas, pero me temo que... Escóndete ya. En tal caso, ven, ayúdame. Ashley, ven, por aquí. Bueno, vamos al lío. ¡Mierda! ¿Sabes la causa? La sangre, la tos. La causa es algo llamado plaga. Vale. ¿Viste a esa gente? Pues tienes dentro lo mismo que ellos. Lo que los convirtió en eso. Esto que experimentas, los síntomas, son el principio. No quiero ser una de ellos. Tienes, bueno, suerte. En esta fase, el parásito, la plaga, aún se puede eliminar con algo de cirugía. Solo necesitas saber cómo y tener el instrumental para hacerlo. ¿Tú también? Tranquilos, yo tengo un plan. Pero tendréis que confiar en mí. Bien, entonces, socios. ¿Por qué? Nada de preguntas, el tiempo es oro. ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien. Dejémoslo ahí. Te llamaré luego. ¿Tienes tabaco? Claro, tu preferido. ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia, no lo tengo conmigo. Y deberías agradecerme el trabajo que he hecho. Me atraparon, pero pude esconderlo justo antes de eso. Por eso es por lo que sigo vivo.
El trato era sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar, no hay protección, Luis. Qué precisa con los detalles, Eida. Muy bien. Iré a por él, ¿qué te parece? Y hay algo más que necesito conseguir. Vale, vamos. Vale. Enemigos. Hijo de puta. ¡Asdi, corre! ¡Vale! Hasta luego. Dios, te agradezco tu regalo. ¿Quieres jugar sucio? Juguemos sucio. Debería haberlo imaginado. Con eso. Dios.
De nada. Gracias. No creo que tuvieras previsto volver aquí, ¿eh? Bueno, los planes cambian, ¿no? ¿Estás enfadada? Lo estás. Mira, hay una cosa que debo hacer antes de recuperar el ámbar. ¿Antes? No estamos negociando, Luis. Piensa bien lo que vas a decir. Mira, alguien necesita mi ayuda. Y ya sabes, soy un buen samaritano. ¿Cómo no? ¿Leon? Sí, exacto. Leon y esa joven están infectados. Hay una medicina que lo ralentiza y sé que funciona. La usé conmigo. Por eso... ¿Por qué debería importarme? Porque también lo estás. Es lo que he investigado todos estos años, Ada, y puedo ver los síntomas en tus ojos. Ya sientes sus efectos, ¿eh? La medicina los detendrá por un tiempo. Tú, confía en mí. Tienes mucho que ganar y nada que perder. Muy bien, pero es tu última oportunidad. Hacemos esto y luego el ámbar. Se lo diré a Leon. Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos allí. Chao. Siento haberte hecho esperar. Vamos. Al menos no podrán seguirnos. Vamos. ¡No, no, no! ¡No podemos abandonar la medicina! ¡Luis! ¡Déjalo! ¡Luis! ¿En serio? ¿Te importa hacerlo tras recuperar el ámbar? La perdí. Todo cenizas. ¿Por qué te importa tanto? Hay errores que debo corregir. Pero ya es imposible. Se acabó. No puedo hacer nada por ellos. Cálmate de una vez, Luis. Haz más. ¿Sabes cómo? ¡Venga! Sí, es posible. Hay ingredientes por aquí, en el castillo. Sí, tardaré. Pero conseguiré el ámbar. De acuerdo, vamos. Les doy la bienvenida a mi castillo. Estoy encantado de poder conocerle por fin, señor Kennedy. ¿Quién cojones eres tú? ¿Yo? No, por favor, me llamo Ramón. Y permítame ir directamente al grano. Quiero que me entregue a la chica, sin rechistar. Ahora. Sí, ni hablar, Ramón. La chica está bien conmigo. Señor Kennedy, señor Kennedy, cuán noble. Sin embargo, verá, la chica nos pertenece.
Esa joven será la fuente. Y los Estados Unidos y el mundo entero rebosarán con su gracia. Pues esa es la voluntad de mi maestro, santificado Lord Sadler. Así que me la entregará, ¿verdad? ¡Jamás! Ya la has oído. ¡Qué desafortunado! Que los invitados se sientan como en casa, ya que han elegido morir. ¿Leon? No te separes. ¡Agarradlos! ¡Aquí! ¡Ya voy! ¡Oh, señor! Vale. No será mi mejor cosecha, pero funcionará. Ada, trae estos ingredientes. Y es posible que pueda hacer más medicina. El tiempo apremia. Ve, tráelos y yo conseguiré la par. Deséame suerte. Nada, pero tenías razón sobre los animales. Debe de ser aquí. ¿Estás bien? Eso creo. En vez de preocuparte por ella, preocúpate por ti, corderito impío. ¡Templanza, niño! Ashley. Ni un paso más, Leon. No querrás que use esto, ¿verdad? Después de 6 años, no esperaba tal recibimiento. Ada. No parece sorprendido. Interesante. La próxima vez usa un cuchillo. Mejor cuanto más cerca. No está mal. Muy suave. ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Leon. Sabes que no hablo de eso. Deja a la chica. Va a morir igual. Vete a casa ahora. Y quién sabe, puede que vuelvas a verme y podría darte el recibimiento que deseas. ¿Crees que voy a rendirme sin más?
Claro. ¿Y si dejamos esta conversación para luego? Perdón, aún nada. Pero mi ayudante sí que ha estado bastante ocupado. Todo saldrá según el plan. Confío en que podrás controlar a tu sabueso. Es buen chico. Predecible. Bien. Haz lo que quieras. Pero no te quejes si al final te muerde. Pediste. Bien. Y yo tengo justo lo que buscas. Oh, mal asunto. El parásito reacciona al ámbar. ¿Eso es el ámbar? La clase de objeto que querría Wesker. Esto tumbará al parásito. Solo por un tiempo. ¿Lista? A tu salud. Y recuerda, no es la cura. Hay que sacarte esa cosa del cuerpo. Ya debería funcionar. Coge el ámbar y vete. Cuando el parásito esté sedado, te pediré la maldita piedra. No puedo dejarte. No así. Tranquilo, estaré bien. Ya tienes otra promesa. Vale, pero búscame cuando termines. Prepárate. Dios, hijo de perra. Muy bien, abierto al tráfico.
Ashley, ¿dónde estás? Saldremos de esta. Juntos. No sé si puedo. Puedes. Pero avísame cuando me apuñales, ¿vale? Leon. Gracias. Voy a huir. Espérame, Leon. Ashley, ¿estás bien? Sí. Espera, te sacaré.
esto. ¿Puedes saltar? Confía en mí. Sí, eso creo. Leon, ¿has cambiado de opinión? ¿Ella? Asumiendo que no, tengo un consejo. Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono. Ser niñera es duro, ¿eh? ¡Eida! Perfecto. Como siempre. ¡Ashley! ¡Leon, para! ¿Estás herida? ¡Cuidado! Por favor, continuar. ¡No! No te resistas, querida. Solo harás que tu sufrimiento sea peor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Maldito! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. Aguanta, Ashley. Te encontraré. ¡Maldito seas! A nosotros en comunión. Y ahora es de nuestra carne, de nuestra sangre. Mi fiel discípulo le mostrará el camino. Bella, otorga a estos niños perdidos la salvación. Como desees. Te haré un descuento. ¿Estás mejor? Sí, creo que funciona. Lo malo es que solo hemos ganado tiempo. Los efectos desaparecerán muy pronto. ¿Listo para irnos? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño.
Era mi lanza. Vale, hay prisa, niño. Me resulta un poco duro confiar en alguien que ha trabajado para Umbrella. Así que lo sabes. Umbrella está acabada. No tienes por qué preocuparte de ellos. Después de ti, insisto. Qué caballeroso. Me debes una. Luis, cuidado. Estamos en paz. Contigo siempre es así. ¡Empújame, Sancho! ¿A quién llamas tú, Sancho? ¡Mira! ¡Se mueve! Pronto cogeremos velocidad. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Tenemos prisa, ¿no? Ah, por cierto... ¿Qué pasa? Espero que no te marees. ¡Allí! ¡No me jodas! ¡Frena! Estoy roto. Se agradece la tecnología. No te entiendo. ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces. Te lo dije. Me hace sentir mejor. Sé sincero por una vez. Los iluminados. Yo trabajé para ellos. ¿Ves? Lo sabía. Ayudaros no va a cambiar nada. Lo sé bien. Pero aún así, no quiero hacer daño a nadie más. En ese caso, más te vale ir en serio. ¡Salimos de ese infierno! El aire fresco nos está llamando. ¡Por fin! Si hemos llegado hasta aquí, significa que estamos casi... ¿Casi qué? Mayor Krauser. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados. Y matar a unas ratas de paso. Cosa fácil. Ashley, fue usted. Pero qué lindo. ¿No te lo enseñé? Mejor con cuchillos. No está mal. ¡Ashley!
congelando. ¡Mayor! ¡No están sus cabales! Mi mente está más clara que nunca. Ahora concéntrate y ven a mí con todo. ¡Patoso! ¿Un soldado como usted? ¿Por qué trabajaría para ellos? ¿Por qué? ¿Has olvidado lo que pasó hace 2 años? ¿Operación Javier? Nos mataron a todos. Sin honor, sin piedad, con un poder devastador. ¿Por qué no iba yo lo mismo? ¡Krauser! Lo entiendo. Lo que pasó fue imperdonable. Pero no es excusa para matar a inocentes. Basta de juegos, novato. No has cambiado en absoluto. Menuda decepción. No pinta bien, amigo. Vaya pérdida para las damas del mundo. Luis, apagamos la despedida. Toma esto. La llave de mi laboratorio. Ve allí y elimina a esos parásitos. Ayuda a Ashley. ¿Sabes? He tenido una vida de mierda. Pero ahora... ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? Fuiste un caballero, Don Quijote. No vas a escapar. Leon, solo te lo diré una vez, así que escucha. Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj. Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos. Oh, así que tienes corazón después de todo. ¿Debería decir gracias? Sí, deberías. La torre del reloj. Aguanta, Ashley. He entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo, Ramón. ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido bendecido con la gracia... No hablas demasiado. ¡No entiendes! ¡Ah! ¡Tú, patón! ¡Incivilizado! ¡Ah! ¡Salvaje! Permítame enseñarle el poder que mi señor me ha
entretenlo un poco más. Leon. Mierda. ¿Buscas algo? Parece que quieres decirme algo. Tengo una pregunta. Pero no creo que sea sincera. Raccoon City. Tras el incidente, el mundo cambió. Intenta salvar a uno y mueren cientos. Yo también cambié. ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado. Solo lo crees. Mi pregunta es... ¿Has cambiado, Ada? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos. Relájate, guaperas. Nos vemos. Siempre igual. Eso es. ¿Quién es tu objetivo esta vez? ¿Yo o Sadler? Eso depende de ti. Cambio de planes. Aunque puedes negarte. ¿Esa arma bastará? Interesante. Bien, lo haré. Pero te costará más. Sabia decisión. Te enviaré las coordenadas. Y recuerda, no me gusta... Esperar, sí. Bien.
Leon. Siento el retraso. No. Gracias. Trajiste la medicina a tiempo. ¿Puedes andar? ¿Y Luis? Se preocupó por ti. Hasta el final. Vamos. Hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Una grúa. Yo me encargo. ¿Eh? ¿En serio? ¿Esto os enseñan en el colegio ahora? Es una asignatura obligatoria. Pensando. Trabajamos bien juntos, ¿no crees? Supongo. ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú. ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país contra cualquier amenaza. ¿No es genial? De todas maneras, antes tenemos que volver. ¡Qué soso eres! Estoy conectada al terminal principal. ¿Quieres volar toda la isla? ¿Con la hija del presidente? ¿No complicará tus planes? No valen las medias tintas. El débil existe para servir al fuerte. Basta ya, tráeme el ámbar. He preparado el transporte para ir a la isla. Recibido. Ya voy. Vale, Luis. ¿Qué fue eso que dijiste? Deberías saberlo, Wesker. No siempre sigo tus reglas. Ya no hay vuelta atrás.
te quedas. Te tengo, Sadler. Postraos ante él. Es nuestro cuerpo sagrado. Nuestra divina providencia y pronto... nuestra profunda bendición. Las plagas... Bienvenidos, hijos míos. Soy Osmund Sadler, la voz de nuestro señor. Me importa una mierda. Corderos sin fe, ¿por qué rehusáis la gracia? Ahora, dejad vuestro cuerpo. Obedeced la voz del Señor. ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡No! Dulce niña, no te resistas. Perdona a los pecadores. Mi leal discípulo llevará a cabo tu penitencia. Hija mía, no hay nada que temer. Somete tu cuerpo y deshazte de tus miedos. Buscar a Leon y a Sadler. He estado esperándote, novato. Oh, preocupado por la chica, ¿verdad? Es típico de ti. Siempre la decisión equivocada. Si crees que voy a dejar que salgas con vida... Es que eres más tonto de lo que creía. No puedes salvarla. No puedes salvar a nadie. ¡Ríndete, Krauser! Servir a estos lunáticos no hará que vuelvan tus hombres. ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? ¿Venganza? ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso. Mira... En la selva tuve una revelación. Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto poder. Los iluminados me lo han dado. Siempre has sido despreciable. Pero al menos tenías un código. Tenías honor. Mírate ahora. Basta de nostalgia. ¡Prepara ya tu arma, soldado! ¡Que soy yo primero! Ah!
decepcionado. ¿De ti? Me lo tomo como un cumplido. Tú y yo hemos elegido caminos distintos. Todo lo que nos queda es terminar con esto a la antigua. Estaba pensando lo mismo. ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho. Una y otra vez. No tienes huevos de hacer lo necesario. Esa es la diferencia entre tú y yo, novato. La última lección empieza ahora. No. Es hora de enseñar al profesor. ¡Oh, qué confianza! ¡Venga, novato! ¡Que no veas la verdad! ¿Cuánto tiempo vas a luchar en ese cuerpo? ¡Fuerte lo es todo! ¡El débil no puede proteger nada! Si sigues así, no habrá nada que proteger. Haz lo que tengas que hacer.
has venido, hijo mío? ¿Qué es lo que quieres? Yo deseo compartir este regalo con tantos como sea posible. Un humilde deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos se han unido a nosotros. Jódete. ¿Por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? Como ella hizo. ¡Sable! ¡Ah, sí! ¡Ha llegado la hora de que este cordero se una a nosotros! ¡Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece! ¡Regocijaos! ¡Y que así sea! ¡Leon! ¡Corre! Contesta. Ya lo tengo. Va a ser difícil de explicar en la aduana. Bien hecho, Ada. Evacúa de inmediato. Entendido. Alguien te recogerá. Espero que tú también estés bien, Leo. Ashley.
Estoy aquí. Creía que ibas a morir. Vale. ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. Así que, ¿todo esto? ¿La eliminación del parásito fue Luis? Sí, estamos vivos. Gracias a él. ¡Mira! ¿Es ella? Ada. Cree que caeré en su trampa. Espera. No tardaré. Vale. ¡Ada!
Ada, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué se... Vamos, la isla va a explotar. ¿Qué va? ¿Qué? Sí. ¡Aumenta la velocidad! ¡Me encanta! ¡Pues vas a disfrutar! ¿Estás bien? Pues no lo sé, vaya locura. Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Después de llevarme a casa, podríamos tener horas extras. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos. Venga. Vamos a casa. Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo solo estoy acelerando el cambio. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. Señor, ¿abrimos fuego? No.
su pequeña rebelión no cambia nada. Además, tenemos lo necesario. Seguimos con el plan. Pronto podremos irnos. Bien. Estoy sorprendida de que las plagas hayan tenido tanto éxito. Admito que tenía mis dudas. Y ahora el Uroboros está completo. Tu puesto en Trysil está asegurado. Ah. Si te soy sincera, mi vista está en algo mejor. Necesitarás compañía, ¿verdad? Alguien que te acompañe en el nuevo mundo que quieres crear. Creo que ya he demostrado ser capaz, ¿no lo crees? Tal vez lo seas. Creo que debo agradecerte, Spencer.